Agenda a desarrollar en este día, lunes. Saludo y bienvenida. Presaberes, ¿cuánto recordamos? Conteo de los números del 1 al 100. Actividad socioemocional. Desarrollo del contenido. Trabajo en libro. Lluvia de preguntas. Comandos en inglés. Y despedida. Hola, chicos y chicas y padres de familia que nos acompañan en esta hermosa mañana del día lunes. Damos inicio a una nueva semana aprendiendo otros temas en Descubro y Aprendo. Vamos a recordar sobre los temas trabajados la semana pasada. Vamos a ver cuánto recuerdas de ellos. El primer tema que trabajamos fueron las figuras geométricas. Repitamos el nombre de las figuras geométricas. Círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo y óvalo. Muy bien. Hicimos muchas actividades en nuestro libro relacionadas con las figuras geométricas. Muy bien. También trabajamos el tema, aprendimos a hacer un vasito. Como te decía, trabajamos el tema, vamos a ver. Figuras y fondo. Tenías que observar muy bien y encontrar la figura que te pedían. Porque hicimos muchas actividades relacionadas con este tema. Ahora vamos a trabajar un nuevo tema que se llama cierre visual. Vamos a tener que observar muy bien, como ya lo pusimos en práctica la semana pasada, pues no se te va a hacer difícil con este tema. Así que vamos a utilizar nuestro libro de matemáticas con colorín colorado 3, tu estuche de trabajo, y también te solicité para la actividad socioemocional un rompecabezas. Acompáñame a repetir los números del 1 al 100. Hoy vamos a aprender a contar del 1 al 100. ¡Comenzamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Hemos contado hasta el 100. La actividad socioemocional. Así que prepara tu rompecabezas. Vamos a hacer una competencia.
tienes listo tu rompecabezas, vamos a hacer una competencia. Yo tengo aquí listo el mío. Tú tienes que comenzar a armar el rompecabezas cuando yo te dé la señal. Cuando lo hayas terminado, tienes que gritar muy fuerte, ¡listo! Y allí vamos a ver quién fue el ganador. ¡Vamos a iniciar! A la cuenta de... ¡Uno! De este día, que es el cierre visual, te voy a mostrar esta imagen. Obsérvala muy bien. Yo sé que tú lo estás haciendo ahorita y te vas a fijar en las partes que le hacen falta a cada imagen. Vamos a ver. Quiero que identifiques cuál es la parte de la flor que le hace falta. Yo aquí te escucho. Muy bien, por ahí escucho todos los comentarios. Perfecto. Le hacen falta los pétalos, ¿verdad? Ah, por ahí escucho que me están diciendo que son dos flores las que están. Sí, son dos flores. Muy bien, perfecto. Te estás fijando muy bien. Eso me gusta. Que te fijes en lo que le hace falta a cada imagen, porque vamos a ir preguntando. Ya nos fijamos y ya me dijeron que son dos flores y les hace falta un pétalo a cada flor, ¿verdad? Muy bien. Ahora la siguiente imagen que tenemos es un unicornio. Muy bien. Y vamos a ver qué parte le hace falta al unicornio. ¡Ah, perfecto! Le hacen falta su cola, sus dos patas traseras, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Perfecto! Seguimos. Observa la mariposa, identifica qué parte le hace falta a la mariposa. Sí, muy bien. Le hace falta una de sus alas. ¿De qué parte? Muy bien, izquierdo, de abajo. Muy bien, perfecto. Seguimos, sigue observando. Observa el pajarito y menciona la parte que le hace falta. ¿Qué parte le hace falta al pajarito? Muy bien, le hace falta parte de su colita, ¿verdad? Muy bien, lo hiciste muy bien. Te felicito porque vamos a seguir practicando en el libro. Vamos a realizar el trabajo en el libro de matemáticas con colorín colorado 3 en la página 54. Y vamos a practicar, vamos a ver. Cierre visual se llama el tema que estamos trabajando.
Dice la indicación, completa cada dibujo según el modelo de la izquierda y colorealos. Vamos a ver, vamos a observar el modelo que tenemos a la izquierda y vamos a ir completando cada uno de los que están a la derecha. Tenemos que observar muy bien el pastel que está a nuestra izquierda. Obsérvalo muy bien. Y dime qué le hace falta al pastel de en medio. Ah, le hacen falta. Lo vamos a dibujar con el lápiz. Y recuerda la posición correcta de tomar el lápiz. Le hacen falta los circulitos que tiene por las líneas onduladas. Muy bien, lo vamos a dibujar. ¿Solo eso observamos que le hace falta? Yo veo que le hace falta algo más. Otra línea en la parte de arriba. Tenemos que dibujar todo lo que le hace falta. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué le hace falta? Al último que está al lado derecho. Ah, las velitas. ¿Cuántas velitas son? Contémoslas. 1, 2, 3. Ah, vamos a dibujar entonces 3 velitas. Una. Dos. Y 3 velitas. Muy bien. ¿Qué más le hace falta? Ah, ya te diste cuenta. Las líneas curvas que están en la parte de abajo. Muy bien. Perfecto. Como dice que los vamos a colorear. Vamos a colorear entonces pastelito. Lo voy a hacer color cafecito para que parezca de chocolate. Abajo donde está una bañera que dice, vamos a ver qué le hace falta. Observemos primero la que está al lado izquierdo. Veamos qué le hace falta a la de en medio. Ah, muy bien, le hacen falta sus patitas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a dibujarlas. Perfecto, la siguiente. Muy bien. Y a la última, ¿qué le hace falta? Ah, le hacen falta como las burbujitas del agua. Se las vamos a dibujar. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a colorear. Yo voy a dejar mi bañera color blanco. Solo voy a pintar el agüita. Bien, abajo, ¿qué es lo que tenemos? Un pulpito. Y el pulpito le hace falta algo en la parte de en medio, ¿verdad? ¿Qué es? Vamos a ver. Ah, sus tentáculos. Contémoslos cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí solo tiene 1, 2, 3. Entonces le hacen falta
3, ¿verdad? Muy bien, vamos a dibujárselos. Vamos a ver. Eso, vamos a tratar de dejarlo como está el modelo. Muy bien, uno más. Pasa por acá, como que está levantando su tentáculo y nos está saludando. Muy bien. Y al último, ¿qué es lo que le hace falta? Le hacen falta sus ojos. Muy bien, vamos a dibujarle los ojitos. Perfecto. Muy bien, lo hiciste muy bien. Ahora le vamos a dar color. Le voy a dar color amarillito. Observar la mariposita de la izquierda. Está completa. ¿Qué le hace falta a la siguiente mariposita? Ajá, el cuerpo. Vamos a dibujarle el cuerpecito. Muy bien. Exacto. Muy bien. ¿Qué le hace falta a la última mariposita? Sus alitas. Vamos a dibujarle las alitas a la mariposita. Sin las alitas no puede volar. Creo que se me pasó algo de la mariposita de en medio. Ahorita me estoy dando cuenta. No le dibujamos el diseño de las alitas que tenía aquí. Yo no se lo dibujé, espero que tú sí se lo hayas dibujado. Muy bien. Y aquí le hace falta los óvalos de su decoración de las alitas. Todas las mariposas tienen las alitas diferentes. Tienen decoraciones muy lindas, coloridas. Así vamos a colorear nuestra mariposa. Vamos a ver. Vamos a ser creativos a la hora de colorear la mariposita. Vamos a observar ahora el venadito, qué es lo que le hace falta. Observemos primero el de la parte izquierda que está completo. Muy bien, le hace falta el ojito. Ya observaste, qué bueno. Y le hace falta la colita. Muy bien. El último, ¿qué es lo que le hace falta? Ah, muy bien. La naricita, los cuernitos. Yo sé que tú puedes dibujar muy bien y le vas a hacer esos cuernitos
igualitos. Le hace falta. Ah, una de las patitas de adelante le hace falta también. Se la vamos a dibujar. Allá la había visto, ¿verdad? Muy bien. Ahora le vamos a dar color. Los venaditos por lo general son color cafecito. Terminamos de colorear y de dibujar las partes que le hacían falta a cada imagen. Vamos a pasar ahora a la página 55 y dice la indicación. Completa la imagen con las líneas que faltan. Colorea usando crayolas o lápiz de cera. Usa el modelo para guiarte. Ah, o sea que este es el modelo, el que tenemos aquí arriba. Y el que está aquí abajo está incompleto. Vamos a dibujar lo que le hace falta. Ya observaste, ¿verdad? Le hace falta su cuerpecito. Vamos a dibujar estas líneas. Muy bien. Perfecto. Subimos. Muy bien. Y le hace falta las plumitas de arriba porque este es un buhito. Perfecto. Ahora le vamos a dar color porque dice que coloreamos. Puedes utilizar colores o crayolas. Voy a utilizar color para acá arriba. Para la parte de abajo voy a utilizar crayolas. Las partes más finitas podemos utilizar color. Terminamos el buhito. Ahora vamos a trabajar la página 56 y la imagen dice así. Completa la imagen con las líneas que faltan. Rellena la figura con huellitas de colores. Usa el modelo para guiarte. Tenemos aquí arriba la vaquita completa y aquí tenemos
la vaquita que está incompleta. Vamos a ver qué es lo que le hace falta primero. Obsérvala muy bien. Le hace falta su colita, las líneas de la colita. Vamos a hacerle la colita. Muy bien. ¿Qué más le hace falta? Ah, una patita trasera. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Una patita de las de adelante. Perfecto. ¿Y ahora qué dice que le vamos a hacer? Le vamos a poner huellitas de colores. Con nuestro dedito índice vamos a tomar un poquito de pintura y le vamos a poner huellitas. Como dice que de colores, vamos a utilizar diferentes colores. Bonito te quedó, ¿eh? Muy bien, te quedó muy bonito. Vamos a ver. Seguimos ahora con la página 57. Y dice, completa la imagen con las líneas que faltan. Usa el modelo para guiarte. Colorea el caballo. Vamos a ver qué es lo que le hace falta al caballito. Que arriba lo tenemos completo. Aquí abajo le hace falta algo. Vamos a ver qué es lo que le hace falta. ¡Ah! Ya notaste. Muy bien. Vamos a dibujarle entonces lo que le hace falta. ¡Perfecto! Creo que solo eso le hacía falta al caballito. Observemos. ¡Sí! Muy bien. Ahora dice que le vamos a dar color. Puedes elegir el color que tú quieras. Yo le voy a dar color cafecito. Si también quieres, puedes pintar con crayola. Terminamos el trabajo en la ficha 57 y con eso finalizamos. Te felicito, hiciste un excelente trabajo. Chicos y chicas, acompáñame a repetir los comandos con Miss Wendy. English expressions of the week. Hey, today I will play that I am a teacher. Allá están los students. Y lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al classroom es que la Miss nos pasa lista. Entonces yo ahorita voy a pasarle lista a los students. Y oigan cómo vamos a decir. Fíjense muy bien para que lo repitamos juntos.
necesito? Present. Perfect. ¿El? Present. Peter Rabbit? Present. Okay, so we have to say present. Repeat. Present. Again. Present. Okay, ahora quiero escuchar cómo dices tú. Excellent. Perfect. Present. Present. Okay, ahora vamos a escuchar otra expresión que siempre nos dicen cuando hacemos muy bien el trabajo. ¿Sabes cuál es? Yes. Excellent. Ahorita vas a ver cómo se dice. Ok, estamos en clase. Peter Rabbit, what is it? Oh, it's a cereal. Excellent. Oye, esta es another expression. Excellent. Excellent. Repeat. Excellent. Si es que cada vez que te salga una cosa bien, vamos a decir excellent. Okay. And another expression is good job. Voy a ver cómo está haciendo Leoncito su trabajo. Leoncito, how is your job? It's wonderful. Good job. Good job. What is it? Good job. Let's repeat. Good job. Perfect. Quiero escuchar. One, two, three. Repeat. Good job. Good. Now, let's see another expression. It's time for the break. So, in the break, we eat food. Delicious. So, we say, I like it. Es decir, que nos gusta o nos encanta. I like it. Mira lo que nos puso nuestra mom. Un cake. So, we say, I like it. Ve, vamos a ver, Leoncito. ¿Cómo what we say? I like it. Ajá. I like it. Ajá, Peter Rabbit. I like it. I like it. Perfect. Let's repeat. I like it. Again. I like it. Perfect. Continúa, teacher. Ahorita vamos a seguir aprendiendo expressions. Y la expression que vamos a aprender es awesome. Y awesome es asombroso o fantástico, pero más que todo asombroso. Vamos a preguntarle a Leoncito, ¿cuál es la expresión? What is it? It's a book. Awesome. Again. Awesome. No lo escuchamos. ¿Lo escuchaste tú, Leoncito? No. One, two, three. Awesome. Ahora sí escuché que todos estaban hablando, diciéndome awesome. Perfect. Ok. Vamos a repetir las expresiones todas juntas. Ok, let's repeat. Present. Present. Excellent. 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 I like it. I like it. I like it. Good job. Good job. Good job. Awesome. 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 Excellent job. You did it great. See you next time. Chicos y chicas, hemos llegado al final de la clase de Descubro y Aprendo. Miss Iris y yo nos sentimos muy felices y orgullosas por sus trabajos y actividades que realizan durante todas nuestras clases. Así que les enviamos muchos abrazos y muchos besitos. ¡Nos vemos en la próxima clase! Chicos y chicas, hemos llegado al final de otra clase de Descubro y Aprendo. Espero que te hayas divertido con todas las actividades que realizamos.
Sígueme en mis redes sociales que estarán apareciendo en el video. ¡Hasta pronto!